¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡De Perú! ¡Gol! ¡De Perú! ¿Cómo le va? Buenas noches. Siempre que llega Gianluca Lapadula al país es noticia, hay revuelo. Pero además el goleador ítalo-peruano ha llegado con un obsequio bastante particular para Pedro Galese. Aquí está. En medio de la ilusión que encierra su nombre, con el brazo extendido y la boina que evoca su procedencia europea, Gianluca Lapadula llegó a nuestro país abarrotado por el frenesí de quienes lo esperaban, junto a un gran contingente policial que hacía todos los esfuerzos por resguardarlo. Y listo para sumarse a los trabajos de la blanquirroja, pensando en la exigente fecha doble de eliminatorias, el bambino no logró detenerse entre la gente. Solo alcanzó a agradecer las inagotables muestras de cariño. Gracias. ¿Todo bien por el evento? Muchas gracias. Las mismas que llegaron al promediar las 6 de la tarde apenas pisó suelo peruano, cuando fue sorprendido por su club de fans. Y nos tomamos una fotito. Somos del club de fans Lapadula Sin Límites Perú. El cariño no se quedó solo en palabras y fotografías, pues los aficionados tradujeron su admiración en presentes para el delantero. Hemos regalado una artesanía peruana. Le hemos regalado piel roja de la tierra de su madre de Paramonga y le hemos dado un torito de Pucará. Y al momento de partir, la emoción abarrotó la móvil que trasladaría al bambino hacia el hotel de concentración, quedando listo para vivir su primer entrenamiento del año con la bicolor este martes en Videna. Y al encontrarse con el grupo, Lapadula le entregó a Galese un importante regalo que viene cargando miles de kilómetros: la camiseta autografiada del mítico portero Gianluigi Buffon. Bueno, y por lo pronto le está tocando tener actividad a Santiago Ormeño, así que estén los delanteros en la mejor forma posible. Hoy hizo un buen partido y mañana con Lapadula y con todo el plantel completo, Perú ya inicia la recta final del duelo ante Colombia. La práctica del inicio de semana pre-Colombia comenzó con un improvisado acercamiento de Ricardo Gareca al grupo de los más fieles que casi despertaron con su selección. Un saludito. Sí, para vamos a ganar, profe. Mucha fe. Igualmente usted, cuídese bastante. No, está bien. Grande, profe, grande. La salida del equipo tuvo en el aplausómetro a sus favoritos. Renato Tapia. Luis Advíncula. Pero sin lugar a dudas hoy, Cristian Cueva tuvo el primer lugar. Ya en la práctica, Carlos Zambrano hizo dupla con Callens en la defensa. Loyola por izquierda y Ormeño estuvo de Lapadula, recordando que Gianluca recién se sumó por la tarde al plantel. Junto a Luis Abrán y Gabriel Costa fueron los últimos en llegar. Este martes Ricardo Gareca tendrá su primera práctica con selección completa. Bueno, tras la pausa comercial vamos a ir con mucha más información.